The countries of the Americas face four great challenges in a sector that is a cornerstone of their development. Agriculture. A growing world population. Economic recovery in the emerging countries. Rising incomes worldwide. Changing consumption patterns. As well as the use of agricultural products for purposes other than human consumption are leading to accelerated growth in the demand for agricultural commodities. However, demand is outpacing supply. Yields and productivity are on the decline. The effects of climate change are being felt, and natural resources are becoming scarcer. The countries of the Americas, as a region, are net food exporters and have the potential required to turn this situation into an opportunity. Nonetheless, for our agricultural sectors to be competitive in a globalized world, yields must be increased while complying with the quality and safety standards imposed by markets today. El ICA tiene mucho que hacer porque es una institución que ha venido acumulando una gran cantidad de experiencias que precisamente permiten esa competitividad. Hoy día la agricultura necesita y está teniendo retos muy importantes para incrementar la productividad en la misma superficie. El ICA, para mejorar la productividad y la competitividad agrícola, básicamente ha diseñado trabajar en varios temas. Uno de los temas ha sido el trabajar en la innovación y en la tecnología, que son claves para aumentar la productividad en los alimentos. Una agricultura competitiva y sustentable es una agricultura que pueda competir en los mercados, es decir, que tenga condiciones de costo para poder acceder competitivamente a los mercados, que tenga calidad para poder competir en los mercados, pero que sea incluyente. Incluyente es decir, que participen del beneficio del negocio agrícola equitativamente todos los actores. ¿Cómo podemos definir primero una agricultura sustentable, yo creo? Y una agricultura sustentable es si nosotros somos capaces, en primer lugar, de alimentar las demandas de una población creciente que va a requerir posiblemente triplicar la producción o duplicar la producción en unos 50 años, unos 40 años. Pero el reto de sustentabilidad es si cuando nosotros dejemos de existir en 30 años y nosotros muramos, si nuestros hijos y sus hijos, de mis hijos y de los hijos, tienen la misma base de recursos naturales. Es un desafío que se da en función de los nuevos retos que enfrenta la agricultura. Por un lado, seguirá siendo la actividad por excelencia generadora de alimentos para sustentar la vida en el planeta. Y por otro lado, la responsabilidad de hacerlo manteniendo el equilibrio en términos del uso racional de los recursos naturales. AICA invites the member countries to draw on its experience as they work to make their agricultural sectors more productive and competitive. AICA, promoting competitive and sustainable agriculture in the Americas.